Hola a todos, yo soy Nahuyolin y les voy a contar 6 cosas que no sabías de Diego Rivera. Pero antes, una pequeña introducción. Nacido el 8 de diciembre de 1986, se consolidó como uno de los mejores muralistas de México. Destacaba su ideología comunista y sus claras críticas a la sociedad y a la política de ese entonces. Cubrió diversos edificios de lo que hoy conocemos como el Centro Histórico, también en Cuernavaca, Acapulco, incluso en Buenos Aires, Nueva York, Detroit y San Francisco. Dato número 1. Su nombre real no era solo Diego Rivera. De hecho, fue bautizado con el nombre de Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera, Barrientos, Acosta y Rodríguez. Un nombre difícil de poner en una identificación oficial. Dato número 2. Tenía un hermano gemelo, así es, pero lamentablemente murió al año y medio de un problema de raquitismo. Dato número 3. Hijos, tragedias y amantes. Durante uno de sus viajes a París, Diego Rivera y Angélica Beloff contrajeron matrimonio y concibieron a un niño, el cual lamentablemente no duraría al pasar el año. Tuvo una hija de la que solo se hizo responsable económicamente. Así es, durante su época en París, mantuvo también relaciones con Verovitska Skaratska. Después de esto se fue a Italia, donde se casó con Guadalupe Marti. Dato número 4, tuvo en total 4 esposas. Así es, incluyendo a Frida Kahlo, con quien por un momento se separó por infidelidades por ambos lados, pero finalmente se terminaron reuniendo. Número 5. La Quinta Avenida y el hombre controlador del universo. En 1933, el millonario Nelson Rockefeller contrata a Diego Rivera para pintar uno de los vestíbulos de uno de los más importantes edificios de esa época. La obra estaba casi lista y los medios estaban vueltos locos, pues Lenin había sido inmortalizado en ese gran mural con una gran crítica al capitalismo y a los sistemas que estaban viviéndose en esa época. Esto enfureció a Rockefeller, quien terminó tapándolo para después mandarlo a destruir. Al día de hoy podemos encontrar al hombre controlador del universo o al hombre entre la encrucijada en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Recuerden ir, es gratuito todos los domingos. Dato número 6. Convivió con grandes pintores. Así es, durante sus múltiples viajes conoció a Pablo Picasso, Modigliani y Roberto Montenegro, entre muchos otros, quienes principalmente le introdujeron en la rama del cubismo. Espero les haya gustado esta cápsula de los 6 datos que seguramente no conocías de Diego Rivera. Posiblemente haga más, posiblemente no, quién sabe. Nos vemos luego.